Este es el informe con Alicia Ortega. El equipo de recuperación de patrimonio público sometió una querella ante el PEPCA en la que incluyó a otros imputados, entre ellos tres de las personas citadas por el informe en noviembre como parte del entramado societario que se articuló en torno a las licitaciones para la provisión de alimentos en las cárceles del país, así como siete empresas. El trabajo que hizo el informe es válidamente una investigación que trazaba una ruta de seguimiento del dinero, a dónde ha ido a parar los dineros que supuestamente estarían destinados a mejorar la calidad, la cantidad de la alimentación. Las tres personas señaladas por el informe e incluidas en esta querella, pero no en el expediente de la Operación Medusa hasta la fecha, son José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, cabecillas del entramado, y Rolando Rafael Sebelén. Es evidente también por la exposición de, en el informe, no voy a repetir los nombres porque ustedes los conocen mejor que nosotros, de todo el entramado y cómo habían empresas de esas que estaban relacionadas entre una y otra, y se veía que yo le firmé a fulano en una compañía, pero yo no era parte de esa compañía. Yo lo que soy es empleado de tal otra empresa que nada tiene que ver con esa parte. Y también otros que lo que eran choferes. Las siete empresas imputadas en la citada querella son Inversiones Swaziland, Rogama, Distribuidora Ropi, Divamor Group, Comercial Viaros, Ropalma y Panificadora JN. Yo tengo un resumen, digamos, en donde se cuantifican cuáles eran los montos y las cantidades. En una de ellas se habla de 936 millones de pesos que fueron recibidos por tres o cuatro empresas, pero que en definitiva había más de siete empresas que eran del mismo entramado y que operaban desde unas naves industriales que dejaron de operar. Es decir, que se veía que fueron empresas de fachada, empresas constituidas específicamente para fraguar el fraude. Félix Damián Olivares es uno de los miembros del equipo de abogados designado por el gobierno para encaminar acciones a los fines de recuperar dinero sustraído de las arcas públicas. Nosotros procuramos la recuperación, la restitución al patrimonio público de aquellos bienes que corresponden a la víctima. En este caso, como hemos dicho, la administración pública ha sido afectada por actos dolosos y que en vía de consecuencia tienen una representación monetaria que debe ser reintegrada para ser correctamente invertida. Explica que la función del equipo de recuperación va dirigida en una dirección. Hay quienes dicen, bueno, pero si están los fiscales, si está el Ministerio Público, ¿por qué tiene que existir un equipo de abogados para la recuperación del patrimonio público? Es que la explicación es sencilla. Es que el Ministerio Público es el órgano a quien se le confía el ejercicio de la pretensión punitiva. Ese es, digamos, la facultad y la finalidad de ese órgano persecutor. Destaca que la querella presentada ante el PEPCA es provisional y preliminar. Nosotros tendremos que concretizar, de acuerdo a la norma, en la etapa intermedia, antes de la etapa intermedia, tendremos que concretizar nuestras pretensiones patrimoniales. Entre otras imputaciones, consignan coalición de funcionarios, falsedad de escritura pública, prevaricación, concusión, soborno y asociación de malhechores y estafa contra el Estado. El equipo de abogados de recuperación del patrimonio público agrega una serie de personas que recibieron patrimonio, que hay datos,
hay informaciones ciertas de que recibieron sobornos para ser entregados a los jerarcas, digamos, a los jefes de este verdadero entramado en que se constituyó la Procuraduría General. La querella contempla una demanda civil general en reparación de daños y perjuicios por 9.200 millones de pesos. Dicha demanda es accesoria a la acción penal. Ese es el duplo, lo cual está perfectamente permitido en la responsabilidad civil y es muy común, cuando el daño, la cuantificación del daño se establece en unos 4.600 millones de pesos, prima facie. Sostiene que llegaron a ese monto observando no solo lo de los alimentos, sino alegados pagos indebidos, supuestas sobrevaluaciones, pagos alegadamente sin contraprestaciones y equipos que no habrían sido entregados, entre otras acciones. Estamos en un franco proceso de cuantificación, de identificación, de despejar y darle el rastreo a esos capitales que fueron mal usados, malversados, distraídos. En el caso de los tres implicados por los contratos de alimentos a las cárceles, al igual que las siete empresas parte del entramado, el monto es distinto. Son alrededor casi de 1.000 millones de pesos, 936 millones de pesos, que están englobados en esa parte, que resulta de las sumatorias de, no de todas las empresas, sino de aquellas que manifestaban claramente que eran empresas de fachada. Olivares señala que el equipo inició el trabajo desde que fue designado por el Ejecutivo y que encaminan esfuerzos para dar con el supuesto dinero sustraído. Hay todo un equipo internacional trabajando en esa seguimiento del dinero. Los norteamericanos dicen follow the money. Nosotros decimos el seguimiento del dinero, el seguimiento de los dineros o de los capitales que surgen de la actividad delictiva. Con respecto a ese contrato, ni es mi firma, ni he hecho contrato con ninguna otra persona que no fuera la compañía que le hice servicio durante 20 y pico de años. Esa es mi firma, señor. Muy distinta a la que aparece en el contrato. Entre tanto, Juan José García muestra su firma en cámara. Le puedo mostrar la que está en la cédula para que la compagine con esa y ahí se dará cuenta. Asegura tiene 21 años ligados al sector transporte de carga, el único oficio que ha realizado en su vida. Procederemos legalmente a demandar a la empresa Inversiones Suazilán y al nombre del señor Reinaldo de Jesús Santo de la Cruz. En solo minutos, los alimentos que no llegaban a las cárceles, faltantes que provocaron quejas por escrito enviadas a las autoridades. Este es el informe con Alicia Ortega. Miren esta factura, aceite de soya, no hay, cocoa, no hay, harina de trigo, no hay, sardinas, no hay, bacalao, no hay. Nada de eso lo despachaban. Forman parte de las decenas de requisiciones de alimentos del modelo de gestión penitenciaria revisadas por el informe, que demuestran que algunos de los productos que por contrato debían llegar a los recintos carcelarios del país semanalmente entre 2016 y 2020 no llegaban. Bastante no llegaban, no habían, no habían producto. No habían. Se lo cambiaban por el producto menores. Y los directores del centro están como el diablo, ellos no llegaban. Salsa de tomate no hay, caldo de pollo no hay, espagueti no hay, sardina no hay, bacalao no hay, igual está al lado, habichuela pinta no hay, sazón no hay, cocoa no hay, harina no hay, sardinas no hay. Y así sucesivamente se repiten en todas las facturas. Lo que llegaba era lo que recibían, lo que le mandaban, pero siempre era faltante. La salina no llegaba, una cosa por otra, y así por el estilo. Hubo muchos problemas en la cocoa, hubo muchos problemas, que no llegó nunca cocoa.
y así por el estilo. Nunca vino Cocoa. Personas vinculadas a los procesos y entrevistadas por el informe narraron que en muchos casos los centros se negaban a firmar el acuse de recibo. Algunos tenían notas, no vino. Coditos, espagueti, harina de trigo, ni huevos, salami, los dieron por los huevos. La mandaban así, el papel, porque habían faltantes siempre. Ellos no lo firmaban. No firmaban porque siempre faltan productos. O no conseguía el peso con la cantidad que decía de libra. Cartas como esta en poder del informe confirman los faltantes. La misiva con fecha de junio de 2020 fue enviada al Coordinador Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ismael Paniagua, vía la Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera, Mercedes Salcedo, con atención al Subcoordinador Nacional de Tratamiento, Juan Luis Morel, y la Subcoordinadora de Alimentos, Carolina Pimentel, e incluía conduces y fotografías, según lo plasmado en el documento. El objetivo de la comunicación enviada por el director de un centro penitenciario era alertar sobre la cantidad, calidad, variedad y frescura de los productos que semanalmente traían los suplidores, diciendo que los mismos llegaban incompletos, en mal estado y su calidad bajísima, poniendo como ejemplo que el arroz llegó podrido y con mal olor, añadiendo que tuvieron que comunicarse con Carolina Pimentel, quien autorizó no recibirlo, siendo repuesto al día siguiente. Igualmente detalló que al contar los plátanos, faltaban 75 de los 2050, señalando que la siguiente semana faltaron la misma cantidad. Los plátanos, denunció, no permitían realizar siquiera docenas, por ser estos más pequeños que un guineo, algunos midiendo 5 centímetros, anexando las fotografías correspondientes. Enumeró productos como la cocoa, harina de maíz, vinagre, sal y avena, diciendo tienen algunos hasta 3 semanas que no llegan y estos no son repuestos a la siguiente semana. Adjuntó un conduce mostrando con X los faltantes de estos productos. La cantidad de libras de los alimentos fue también otra deficiencia señalada. De 222 libras de pollo que tienen que llegar, faltaron 22, alegando el suplidor que se debe al descongelamiento, pero los mismos estaban totalmente congelados, dice la comunicación. El peso tenía menos que lo que decía la factura. Nunca coincidían y por eso ellos no firmaban. Como ejemplo, el informe obtuvo 3 conduce de 3 semanas consecutivas en un mismo centro, documentos que no están firmados por la persona que recibió la mercancía. Los sacos de arroz, ellos se quejaban que nada más tenían 100 libras y la habichuela tenía 80, el pollo tenía 80, la harina tenía 100. Según las propias ofertas en los procesos de licitaciones, el saco de arroz debía tener 125 libras y las habichuelas 100. La misiva también destacó el intercambio de productos que representaba una diferencia de precio. Deben llegar 65 libras de carne de cerdo, pero estas son cambiadas por 78 de pollo. Esto no compensa en precio el monto, ya que la carne de cerdo se vende a 100 pesos y la de pollo a 50, denunció el director del centro. Las quejas expresadas además señalaron que la sopita de marca desconocida Doña Nena, para la que anexaron fotografías, daba un sabor rancio a las comidas. Además, tenían en su etiqueta una leyenda que decía oferta. Todo esto provocando en los internos mal humor y desesperación. En los documentos de las licitaciones se especificaba que la sopita sería de marca Maggi. Las quejas provenían de diferentes centros penitenciarios en el país. Otro director dijo a El Informe, semanalmente se enviaban comunicaciones sobre los faltantes, solo cambiando la fecha, añadiendo que los suplidores nunca aparecían. El único contacto eran nuestros superiores, a quienes mandábamos esas informaciones. Aseguró que los suplidores daban un número falso. Incluso en varias ocasiones tuvimos que detener los camiones
para no dejarlo salir hasta que nos comunicáramos con uno de los suplidores. Añadió, yo no sé cómo cobraban, si la compra no venía completa y nunca se firmaba. No sé cómo cobraban su dinero por allá. Con relación al centro donde ocurrían estas irregularidades, el informe obtuvo facturas recibidas por la Coordinación de Gestión de Servicios y Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciario, firmadas precisamente por Carolina Pimentel Bonifacio, lo que le permitía a la empresa cobrar 4 facturas para una misma empresa del costoso entramado. Fueron recibidas el 18 de abril del mismo año, en menos de media hora, a las 13:39 de la tarde, 13:47, 4:05 de la tarde. Para ese mismo centro penitenciario, obtuvimos facturas de otras 2 semanas, firmadas por una persona llamada Juan Carlos. Omitimos su apellido para no identificar el recinto. Las 2 facturas enviadas para el pago cuentan con 2 firmas diferentes de la misma persona. Un conduce firmado supuestamente por el mismo empleado muestra una tercera rúbrica también diferente. Encontramos la misma irregularidad en documentos de otro centro. Esta vez, aunque la rúbrica es bastante similar, la persona aparentemente no puede decidir si firmar como Eduardo o Edward. Nos preguntamos a quién se le olvida su nombre a la hora de firmar. Y un último documento de otro centro, también analizado por el informe, muestra la firma de la persona que supuestamente recibió la mercancía, que al ser contactada dijo, no escribo la Y de esa forma. Y extrañamente, yo nunca ponía el sello en el conduce sobre mi nombre, sino al lado. El viernes nos comunicamos con el abogado Carlos Balcácer del equipo de defensa del ex procurador con el objetivo de conocer su posición con respecto a este trabajo que presentaríamos este lunes. Balcácer nos dijo que nos llamaría con respuesta el sábado, pero en vez, el citado equipo, mediante un comunicado difundido este domingo, denunció una supuesta campaña de descrédito orquestada por el Ministerio Público utilizando los contratos para suplir alimentos a los privados de libertad durante la gestión 2016-2020. Igualmente, los abogados dijeron estar sorprendidos que en los medios de comunicación se presenten datos que forman parte de las informaciones y documentos bajo el control exclusivo y confidencial del Ministerio Público. Queremos decirle al equipo de defensa del ex procurador que el informe ha estado investigando el tema, por si acaso no se han dado cuenta, desde el año pasado, revelando en noviembre, luego de 4 meses de indagatorias, el entramado societario que se formó en torno a las licitaciones realizadas que favorecieron a una serie de empresas, 10 para ser exactos. Contrario a lo que ellos sustentan, la información levantada por nosotros, incluyendo los documentos que nos llegan por diferentes vías y ajenas por completo a las autoridades, ha servido de punta de lanza para que fiscales impulsen y sustenten su proceso. También intentamos nuevamente comunicarnos con Rolando Rafael Cebelén, José Miguel Estrada Jackson y Nicolás Rizik Pimentel, siendo infructuosos los esfuerzos. Los trabajos de esta semana se extendieron más de lo anticipado y por tiempo dejamos la historia del Ceibo y las irregularidades en el municipio cabecera para la semana entrante. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. A continuación, la emisión estelar de Noticias SIN.